Bienvenidos a este importante evento que es la conferencia magistral sobre políticas exitosas de gobierno. Les invitamos a todos y a todas que ocupen sus lugares, por favor, para poder dar inicio con esta conferencia. Por principio, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes y, sobre todo, queremos agradecer la presencia del doctor José Luis Gil Vázquez, director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Bienvenido, doctor. Agradecemos también la presencia de la maestra Nora Rubalcaba Gámez, subsecretaria de Educación Media Superior del Gobierno de México. Recibimos también con mucho gusto a la senadora Marta Márquez Alvarado. Bienvenida, senadora. Recibimos también con mucho gusto al senador Daniel Gutiérrez Castorena. Bienvenido, senador. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes y a continuación, cedemos el uso de la voz a la senadora Marta Márquez Alvarado para que nos dé un mensaje. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a Claudia, a nuestra líder Claudia. Es muy bonito este formato, la verdad es que me encanta. No estamos luego acostumbrados, pero yo creo que es una gran oportunidad. Gracias por acompañarnos de manera virtual. Y yo, como ya les he dicho, muchísimas gracias por abrirme las puertas. Gracias por incluirme, por invitarme. Y yo ya les he dicho que en Aguascalientes, Morena tiene senadora. También decirles... que coincido totalmente también con el Partido del Trabajo, con esta frase con la que me identifico, todo el poder al pueblo, todo el poder al pueblo. Sigamos trabajando, Claudia, amigas y amigos de Morena, Aguascalientes, sigamos trabajando por construir con el liderazgo de Claudia un mejor Aguascalientes. Yo, como ya lo he dicho, Morena es el partido que más poder tiene en México. Y lamentablemente Claudia se ha ido enfrentando a un sinnúmero de ataques que como mujer lamentablemente pues nos toca vivir. Pero yo te quiero decir, Claudia, que sigas adelante, que no te detengas, que sigas con esa entereza, con esa firmeza, trabajando desde luego sin descuidar este gobierno que estás encabezando, pero siempre con tanta dignidad, con capacidad y con el liderazgo que ya te caracteriza. Seguramente, Claudia, estarás en el 2024 en el gobierno de México, encabezando el gobierno de México. Y hoy por hoy eres la única mujer que tiene esa posibilidad, es la realidad. Y como mujer me solidarizo contigo. Estoy contigo aquí bajo el liderazgo de la maestra Nora y me sumo por Aguascalientes y por México. Como lo decía, Morena es el partido que más poder tiene en nuestro país. Pero como lo he dicho desde el Senado, no debemos desaprovechar ese gran poder, esa confianza del pueblo. Y yo le quiero decir, doctora Claudia, que aquí estamos para representarla en Aguascalientes y para representar las causas de las familias que hoy están aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque un gobierno federal, un gobierno de la República, no debe de dejar de ver qué le duele a las familias de Aguascalientes. Y hoy, lamentablemente, aquí a las familias de Aguascalientes les duele la falta de servicios públicos, la falta del suministro de agua y unos recibos
exorbitantes que llegan a las casas del cobro del agua, que la verdad no se ven en ningún municipio, en ninguna ciudad del país. Y yo quiero que juntas, Claudia, Nora, Gil, senador, Daniel, todos representemos bien y representemos dignamente a los ciudadanos de Aguascalientes junto contigo, Claudia. Aquí estamos para trabajar. Y yo te quiero dar una gran noticia que es algo que muy seguramente va a pasar en Aguascalientes. En Aguascalientes capital es altamente probable que el PAN se va del gobierno. El PAN se va, Veolia se va y el PAN se va porque lamentablemente es un gobierno corrupto. Y aquí estamos. Vamos adelante, Claudia. Sigamos con todo el esfuerzo. Bienvenida y cuentas conmigo. Muchas gracias, Marta. Mensaje de la senadora Marta Márquez. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor José Luis Gil Vázquez, director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Saludo con aprecio a la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, un gusto saludarla. También saludo con mucho respeto a la maestra Nora Rubalcaba, subsecretaria de Educación Media Superior. Gracias por estar con nosotros esta tarde. A la senadora Marta Márquez, gracias por estar con nosotros y por tus palabras. También saludo con aprecio al senador Daniel Gutiérrez, gracias por estar aquí con nosotros, a toda la línea de honor que nos acompaña esta tarde, pero muy en especial a toda la concurrencia que está en este gran salón. Gracias por estar aquí con nosotros, celebrando el día de hoy una gran ponencia que tenemos para todos ustedes. También saludo con aprecio a los directores del Tecnológico Nacional de México, de cada uno de los campus de nuestro estado de Aguascalientes, a la maestra Alice Rodríguez y Ernesto Olvera. A todos, mujeres y hombres oriundos de esta gran tierra, tierra de gran prosperidad, Aguascalientes, gracias por estar acompañándonos esta tarde. También saludo con aprecio a todos los medios de comunicación que se dieron la tarea de estar esta tarde aquí con nosotros para poder comunicar a toda la sociedad de nuestra gran ciudad lo que hoy vamos a celebrar con esta rica ponencia en el aspecto científico y tecnológico a favor de toda la sociedad. Para nuestra gente hidrocálida es un gran orgullo que esta tarde la doctora Claudia Sheinbaum Pardo esté en Aguascalientes con nosotros de manera virtual, aquí en el Tecnológico Nacional de México, también de manera virtual, que es representado por nuestro director general, el profesor Ramón Jiménez López, quien les manda un caluroso saludo, así como mis amigos y compañeros directores de los planteles de nuestro estado. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a esta gran conferencia de políticas de gobierno que dan buenos resultados. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer con amor a México, promotora de los derechos humanos, luchadora social incansable, busca siempre favorecer a la clase más vulnerable, los que más necesitan, siendo empática en favor siempre de los más necesitados. Esto le permite tomar las mejores decisiones y marcar las políticas públicas siempre en favor de la igualdad de todos los ciudadanos. Usted, doctora, es una científica preocupada por la educación de nuestro país. Conoce las necesidades de cada uno de los subsistemas educativos de nuestro país. También las potencialidades de los mismos.
Nosotros, el Tecnológico Nacional de México, nos identificamos con usted, doctora, porque usted busca una educación humanista, de calidad y con un enfoque social, para que de verdad sea el vehículo por el cual nuestra juventud logre esa movilidad social tan necesaria para nuestro país. Y esto permitirá alcanzar la transformación en favor del bienestar de toda la población de nuestro México querido. Usted es creyente de las políticas públicas de gobierno que se fundamentan en la ciencia y la tecnología. Usted sabe que dan buenos resultados porque generan justicia social, desarrollo económico, mitigan el desafío ecológico, coadyuvan a la mejor salud, la mejor alimentación, la mejor educación, una mejor movilidad integrada y permiten alcanzar un sentido humano con justicia, inclusión y equidad. Usted es una política que para resolver los problemas torales de la gran urbe de México aplica la ciencia, tecnología e innovación, lo que ha permitido alcanzar mejores indicadores en favor de la calidad de vida de los habitantes de la capital de nuestro país. Sepa usted que el Tecnológico Nacional de México cuenta con grandes investigadores distribuidos a lo largo y ancho de toda nuestra República Mexicana. Ellos se encuentran diseñando, desarrollando y poniendo en marcha muchos proyectos en favor de nuestra gran nación. Esto permitirá lograr la transformación de nuestro México querido. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y ahora me permito finalmente dar una pequeña semblanza de nuestra ponente. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer electa para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es una gobernadora que hace ciencia con conciencia al servicio de la ciudadanía. Estudió física, es maestra en ingeniería energética y doctora en ingeniería ambiental. Un dato importante, Claudia Sheinbaum, siendo parte de un grupo intergubernamental de expertos de cambio climático, ganó en el año 2017 el Premio Nobel de la Paz. Es una mujer luchadora, defensora de la educación pública, promotora de la innovación, de los derechos y libertades, pero sobre todo es una mujer con profundo amor al pueblo de México. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra ponente del día de hoy. Bienvenida a Aguascalientes, nuestro estado. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Me oyen todos? ¿Todas? A ver, levanten la mano hasta allá atrás, a ver si sí me oye. Sí, sí me oye. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad agradezco muchísimo las palabras de la senadora Marta Márquez Alvarado. Muchísimas gracias, Marta, nuestra admiración por tu trayectoria, tu lucha, y siempre cuando estamos juntas las mujeres siempre salimos adelante. Igual. Muchas gracias a mi amiga, compañera de lucha, maestra, hoy subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba, a quien queremos muchísimo y desde aquí le enviamos todo nuestro cariño, corazón. Tu lucha siempre, Nora. Igual al senador Daniel Gutiérrez Castorena, desde acá un abrazo muy fuerte, y por supuesto al director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, muchas gracias por su presentación, al doctor José Luis Gil Vázquez, muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas. Hoy, en esta modalidad, a veces podemos salir de la ciudad, a veces no
tenemos esa posibilidad porque tenemos mucho trabajo por aquí, pero generamos este esquema de comunicación con toda la República para poder dar a conocer lo que estamos haciendo desde la Ciudad de México como jefa de gobierno. Y antes de platicarles lo que algunas de las acciones que hemos impulsado estos 4 años, porque ya cumplimos 4 años al frente del gobierno de la ciudad, quiero compartirles lo que para mí es la esencia del movimiento que representamos. ¿Cuáles son las causas? Porque, como bien decía la senadora Marta, hoy somos como movimiento mayoría en el país. Por supuesto, la presidencia de la República, la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, 22 gubernaturas, presidencias municipales, regidurías, y si bien vamos caminando hacia adelante, importa mucho hacia dónde vamos, y mientras estemos de acuerdo hacia dónde vamos, todos cabemos en este gran movimiento. También es importante recordar nuestras causas, por qué luchamos, cómo fue que llegamos a este punto, porque no fue fácil. El presidente habla de que estamos en la cuarta transformación de la vida pública y a veces no asumimos lo que eso representa. Es un cambio de la magnitud de las otras 3 transformaciones. De la independencia que representó nuestra soberanía, nuestro inicio como nación independiente, una independencia que costó muchas vidas, muchos años, grandes liderazgos que fueron dejándonos en el camino una senda de sentimientos, de principios que representaron ese México naciente del cual nos sentimos orgullosos y orgullosas. Pero fue una guerra, hasta que finalmente entre el ejército trigarante a la Ciudad de México. Después la reforma, que también representó guerra. Juárez y los liberales plantearon la separación de la iglesia y el Estado. Por supuesto, el respeto a todas las religiones, pero que el Estado debe ser independiente de las religiones para poderlas respetar. Y eso costó muchas vidas, inclusive invasiones de nuestro país. Pero nos dieron a México como uno de los primeros países que tuvieron esa visión de esa nación y ese Estado independiente y soberano. Y después del porfiriato, este momento histórico del país, donde se luchaba por democracia, por justicia social, viene la revolución, que también costó muchas vidas. Y esta cuarta transformación es pacífica y representa esencialmente la separación del poder económico del poder político. El gobierno debe representar al pueblo de México, no a unos cuantos intereses como ocurrió en el pasado. Y eso pudo haber costado vidas, pero no fue así. Y no fue así por la dirección de un gran líder, del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, que siempre pensó en un movimiento pacífico para poder transformar a nuestro país. Y de millones y millones de mexicanos y mexicanas que tomaron la decisión de, por la vía democrática, transformar la vida pública de México. Y ese momento histórico que estamos viviendo nos debe de hacer sentir orgullosos, orgullosas. Imagínense quien participó en la Revolución Mexicana, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, que sentían orgullo de sus ancestros que participaron en un movimiento tan importante para México. Pues de la misma manera nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos recordarán a esta generación como la generación que tuvo la valentía de transformar a nuestro país.
Y por eso somos protagonistas todos y todas de esta gran transformación que vive México, de un poder que está destinado para el beneficio del pueblo, no para el beneficio de unos cuantos. Y por eso decimos que seguimos luchando en donde estamos. No dejamos de luchar. Yo sigo luchando como jefa de gobierno, sigo luchando por el bienestar del pueblo de la Ciudad de México, sigo luchando porque haya educación, porque haya salud. No se deja de luchar nunca. Si uno piensa que llegando a un puesto de elección deja de luchar, pues está muy equivocado. Todos los días seguimos trabajando por el bien del pueblo, pero sobre todo seguimos defendiendo lo que significa este gran movimiento y sus principios. El 27 de noviembre, cuando tuvimos esta gran marcha en la Ciudad de México, el presidente de la República habló de que este movimiento, estos principios, deben orientarse a un pensamiento que le llama el humanismo mexicano. Y eso significa nuestras raíces, nuestra historia profunda, desde antes de la conquista española. Pero también significan estas cuatro transformaciones de la vida pública. Y ese pensamiento, ese humanismo mexicano, para mí tiene esencia en tres principios que el presidente ha dicho y que para mí tienen que seguir siendo esencia de los gobiernos, de esta mayoría que representamos en nuestro país, de estos gobiernos que hoy representan estos principios. Y ustedes conocen estos principios porque los hemos escuchado muchas veces, pero es importante entender o reflexionar al menos de qué significan. El primer principio que ustedes conocen es por el bien de todos, primero los pobres. Y este principio tiene una esencia enorme. Si ustedes lo piensan, es un principio de fraternidad, es un principio de amor al prójimo, de que cuando caminamos no podemos dejar a nadie atrás, de que hay que estrechar la mano. Hay una frase a mí del Papa Francisco, por supuesto, entre la división, el Estado y la religión, que es que solamente se es lícito mirar de arriba hacia abajo cuando se le va a dar la mano a alguien para levantarse. Y eso significa por el bien de todos, primero los pobres, que los de adelante no pueden caminar si no caminan con los de atrás. Pero también significa la esencia de las políticas públicas de nuestros gobiernos, que el recurso público tiene que destinarse para el beneficio de los que menos tienen. Si no se hace así, entonces se van a profundizar las desigualdades. Si el gobierno apoya a los que más tiene, pues lo único que ocurre es que los que menos tienen, cada vez tienen menos. Y por eso luchar por un salario digno, porque aumente el salario mínimo, pero también por los grandes derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, al deporte, el derecho al agua, es fundamental para que sea realidad el que por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio que a mí me parece fundamental es el principio de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso significa que todos los gobiernos que somos parte de esta transformación no toleramos la corrupción, que luchamos todos los días por erradicar ese flagelo, por erradicar la corrupción. Por supuesto, empezando arriba, porque si arriba hay corrupción, pues entonces hay corrupción en todos lados. Pero también, cuando se acaba con la corrupción arriba, hay que erradicar todas las prácticas que llevan a gobiernos que le quitan el dinero a la gente de forma ilegal. Pero también significa que el recurso público no puede utilizarse para beneficio de los gobernantes. No se puede utilizar para la frivolidad del gobernante, de tener más camionetas, más oficinas, de ganar más dinero, de allegarse de sus amigos, de allegarse de sus compadres, de sus familiares,
de distinta manera. No, el gobierno tiene que ser austero, pero no austero para quitarle dinero a la educación o a la salud, como era antes. No, austero para que nos apretemos el cinturón los gobernantes y entonces pueda haber recursos públicos para destinárselos al beneficio de la gente. Y el tercer principio es que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ser presidente municipal, presidenta municipal, diputado, diputada, senador, senadora, regidor, regidora, si en nuestra vida, aunque no tengamos un puesto público, debemos de servir a los demás, siempre, porque aquel que solo se sirve a sí mismo nunca será feliz. Cuando somos gobernantes, mucho más, mucho más. Se es gobierno para pensar 24 horas del día en la gente que nos necesita, porque para eso nos eligieron. Y el poder no tiene sentido si no es para destinárselos a la gente, al beneficio sobre todo de los más necesitados. Y esos son los principios fundamentales, entre otros quizá, pero son los principios fundamentales que han guiado el gobierno de la ciudad desde que llegamos a la Ciudad de México. No son otros, no podemos olvidarnos que seguimos siendo ciudadanos, ciudadanas. Es más, somos ciudadanas gobernando ciudadanos, porque desde que salimos de la casa, en nuestra vida privada, no podemos pensar que tenemos el poder y que con ello estamos por encima de los demás. Somos ciudadanos que gobernamos ciudadanos con una gran responsabilidad. Y eso nos hace tener siempre los pies en la tierra y siempre estar en territorio, no olvidarnos nunca de caminar por las calles, por el campo, para poder estar cerca de la gente. Esa es la manera en que hemos gobernado y por eso nos sentimos orgullosos de ser parte de esta cuarta transformación de la vida pública. Y gracias a ello, hemos hecho algunas acciones que quisiera yo compartirles. La primera es lo que toda mi vida he luchado, y es por el derecho a la educación. Cuando joven, participé en un movimiento estudiantil. Evitamos que se privatizara la Universidad Nacional Autónoma de México, porque querían que hubiera cuotas que cada vez fueran más caras, y eso hacía cada vez más elitista la universidad. Y luchamos y triunfamos en un gran movimiento que evitó que se privatizara la Universidad Nacional. Y al mismo tiempo yo tuve la oportunidad de estudiar hasta el doctorado. Inclusive tuve oportunidad de salir fuera de México a estudiar. Y no lo hubiera podido hacer porque mis padres no tenían para pagar esa posibilidad si no hubiera tenido una beca. Y esa beca no me la dio el gobierno, esa beca me la dio el pueblo de México. Por eso como gobernante quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio, al pueblo de mi ciudad. Y por eso hemos invertido mucho en educación, porque tengo la convicción de que la educación es pilar para salir adelante como persona, pero también para una sociedad es pilar para salir adelante como nación. Y por ello hemos decidido invertir en educación. Aquí en la ciudad, cuando llegamos, había una beca muy pequeñita que se le daba a los niños y niñas que tenían 9 y 10 de promedio. Y eso generó una diferencia muy grande en el salón de clase, el que tenía la beca y el que no tenía la beca. Y contrario a lo que se piensa, de que por tener 9 y 10 de promedio debe premiarse, pues en realidad lo que ocurría es que el resto de los niños, de las niñas, pues en vez de apurarse, pues no necesariamente lo hacían porque había una diferencia. Pero además, si uno lo piensa, un niño o una niña que no llega desayunado al salón de clase, pues no tiene la misma posibilidad del que llega con un desayuno, del que llega con alimentos. O el que tiene problemas en el hogar, pues también puede tener problemas para seguir adelante. Entonces, esta división que se generó con esta beca, nosotros teníamos dos posibilidades: o desaparecer la beca
o hacerla universal para todos los niños y niñas. Así que en la Ciudad de México, todos los niños y niñas de preescolar a secundaria que van a escuela pública tienen una beca mensual. Y eso no lo conseguimos. Aumentando impuestos o aumentando derechos. Lo conseguimos con austeridad republicana, quitándole dinero a la corrupción y a los privilegios desde que llegamos al gobierno. Es una inversión de más de 6,000 millones de pesos anuales, una beca mensual y además una beca en verano para que puedan adquirir sus uniformes y útiles escolares. Y eso ha transformado la vida de las familias en nuestra ciudad. El presidente da el apoyo a los adultos mayores. Juntos damos el apoyo a personas con discapacidad y desde la ciudad a los niños y a las niñas. Yo pienso que el alma de una sociedad, pues son precisamente las personas más vulnerables, los adultos, las personas con discapacidad y los niños y las niñas. Así que un gobierno que apoya a esa alma, pues tiene la posibilidad de que su sociedad salga adelante. Por eso estamos muy orgullosos de esta beca que llamamos Beca del Bienestar para Niños y Niñas, mi beca para empezar, porque queremos que sientan que la educación es el inicio del cumplimiento de todas y de todos sus sueños. Esta es una de las acciones que hemos hecho para apoyar la educación pública. La segunda acción, además de aumentar preparatorias de la educación media superior que ahora dirige Nora, hemos hecho 2 universidades públicas nuevas. Una universidad se llama el Instituto de Educación Rosario Castellanos y la otra, Universidad de la Salud. La Rosario Castellanos ya tiene casi 38 mil jóvenes estudiando en 22 carreras, tiene maestría, tiene doctorado en tan solo 4 años. Nos ayudó la UNAM, nos ayudó el Politécnico, la UAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para hacer esta universidad que es presencial, semipresencial y a distancia. Ya tenemos 6 planteles y vamos por el 7º plantel. Y vamos a llegar a 50 mil estudiantes solamente en la Rosario Castellanos. Son jóvenes que se les negaba el derecho a la educación, que eran rechazados de otras universidades. Y no eran rechazados porque no pasaran un examen de admisión, sino como sabemos, aunque ha hecho mucho el presidente, porque no se han abierto nuevos espacios que se cerraron durante más de 30 años y ahora estamos revirtiendo esa situación. Y la segunda universidad es la Universidad de la Salud. Ahí se estudia medicina y enfermería. Y su campus, su plantel, miren qué bonito, es un plantel que está en una antigua instalación militar. La Secretaría de la Defensa Nacional le donó a la Ciudad de México cerca de 50 hectáreas, que hoy llamamos la 4ª sección del bosque de Chapultepec. Ahí, antes de que llegáramos, querían hacer un desarrollo habitacional de mucho dinero. Y el presidente dijo, no, se lo vamos a dar a la Ciudad de México. En realidad, no solo a los habitantes de la ciudad, sino al pueblo de México, porque Chapultepec pues es patrimonio de todas y de todos los mexicanos. Ahí en esa 4ª sección está la Universidad de la Salud, además de otras acciones que estamos haciendo en el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. En esa Universidad de la Salud estudian jóvenes no solamente de la ciudad, de todo el país, de los 31 estados de la República. Y con ello queremos contribuir desde la ciudad a esto que hemos oído muchas veces, que el sistema de salud para crecer tiene un gran impedimento,
que es que no hay suficientes médicos ni médicos especialistas en nuestro país, porque durante muchos años se cerró la posibilidad de estudiar. Las dos universidades son gratuitas, porque la educación pública debe ser gratuita, no debe haber colegiaturas. Porque es un derecho, porque al cobrar colegiaturas, pues evidentemente se rezaga quien no puede pagar. Así que las dos son públicas de calidad y son parte de esto que para nosotros es lo grandioso del derecho a la educación, de la educación como derecho y no como privilegio. De igual forma hemos hecho algunas acciones en salud que no quisiera ahondar, pero construimos 3 hospitales generales y quisiera comentarles algo que es muy dolido en Aguascalientes, que es la privatización del agua. Nosotros en la ciudad había concesiones privadas que no se habían podido quitar para el área comercial, en la idea de que el privado cobra mejor que lo que cobra el gobierno. Pues se acabó la concesión el año antepasado, en el 2021, y no la renovamos. Es decir, todo el servicio de agua potable en la ciudad es público. Desprivatizamos cualquier remanencia que hubiera de privatización en el agua. Pero además, con una noticia, estamos recaudando más por cobro de agua que lo que se recaudaba antes cuando estaba privatizado. Y no hemos aumentado la tarifa del agua. Y eso es gracias a que hay servidores públicos honestos y que se le cobra al que más tiene, particularmente a las grandes empresas que antes no pagaban. Había inclusive tomas de agua de muy pocas pulgadas para evitar pagar. Y hoy estamos corrigiendo todo eso para que realmente quien más tiene pague el servicio del agua y eso pueda permitirnos llevar más agua potable a las zonas que todavía tienen incluso carencias en la ciudad. Y hemos también trabajado con el Estado de México y con Michoacán, porque en Michoacán hay presas que le suministran agua a la zona metropolitana del Valle de México, presas que se hicieron hace tiempo y que son parte de lo que se llama el sistema Cutzamala. Pues históricamente, toda esa agua pues viene al centro del país, al Estado de México y a la ciudad, y se había dado muy poco a Michoacán. Ahora, por primera vez, el Estado de México y nosotros desde la ciudad estamos invirtiendo en las comunidades del municipio de Zitácuaro para poderle agua, dar agua a muchas de las comunidades que históricamente no habían tenido. Y además haciendo más eficiente el riego en toda esa zona. Así, desde aquí apoyamos a los demás y mejoramos la eficiencia en el suministro de agua para todas y para todos. Ahí es, como decía el director del Tecnológico, es usar la ciencia con conciencia, es usar los conocimientos para el beneficio de la gente, porque hacer ciencia es importante, ciencia básica, toda la ciencia es importante, pero también es igualmente importante que todo ese estudio, ese conocimiento sirva para el bienestar de la población. Y quisiera platicarles algunos otros temas, por ejemplo, algunos temas de movilidad. Aquí en la ciudad hicimos en el oriente de la ciudad un segundo piso, pero no un segundo piso para coches, un segundo piso para transporte público. Le llamamos el trolebús elevado de la Ciudad de México. Es un sistema que le da servicio a una alcaldía de la ciudad que se llama Iztapalapa. Esa alcaldía tiene 1.8 millones de habitantes. Es más grande que todo Aguascalientes en un pedacito de ciudad. Y esa alcaldía es donde vive la gente más necesitada,
principalmente. Y ha cambiado mucho en 4 años la alcaldía Iztapalapa, entre otras por este transporte público. Este transporte público lo diseñamos nosotros, lo pusimos en marcha y hoy pues es un nuevo sistema de movilidad masiva que solamente existe en la ciudad, en ningún otro lugar del mundo. Es rápido, eficiente, disminuye los tiempos de traslado, es con energía eléctrica y además pues da servicio a quien menos tiene. Y tiene una tarifa de tan solo 7 pesos. Igual hicimos otro transporte. Se los muestro, es un sistema de teleféricos, urbanos, le llamamos cablebús. Mide 10 kilómetros, uno está en el oriente y otro está en el norte de la ciudad, y estamos haciendo el tercero, que está en el poniente. Este cablebús va por las alturas, como ustedes pueden ver, y tiene la característica también de ser un transporte limpio, eficiente. Cambia completamente la vida de ir en un microbús todos apachurrados a ir en un sistema como estos donde se va viendo desde las alturas. Y como decimos nosotros, el mejor transporte para el que menos tiene, porque es la única manera de disminuir desigualdades. No lo llevamos a las zonas más ricas de la ciudad. Está bien que haya para allá, pero por el bien de todos, primero los pobres. Así que primero fue para las zonas más necesitadas de la ciudad. Va de la parte alta al metro de la Ciudad de México. Es el cablebús de la ciudad. Y es un transporte también que es los teleféricos más grandes de todo el mundo. Y también tiene una tarifa de 7 pesos solamente. De igual manera les platico, porque se ha dicho recientemente mucho que es pura propaganda, que la ciudad no ha invertido en el metro, que tiene el metro abandonado. Fíjense, estamos haciendo una inversión en el metro de la ciudad de más de 40,000 millones de pesos. La línea 1 del metro, ahí se ve, la estamos cambiando completamente, tenía 53 años y es una inversión multimillonaria. Y va a quedar, pues, como nueva. Se sacó todo del túnel y ahora estamos poniendo todo nuevo. Hoy en la mañana estuve por ahí, ya va muy, muy avanzado. De hecho, en marzo inician ya las pruebas operativas de esta nueva línea, que también tiene 29 trenes nuevos y que está, pues, cambiando por completo el metro. Y también cambiamos, junto con Comisión Federal de Electricidad, todo el sistema de alimentación eléctrica. Nada más para que tengan una idea, la inversión que hicimos en electricidad para el metro, en una subestación, en transformadores, en nuevos cables, esa inversión es, o el tamaño de la inversión, es similar como si le diéramos electricidad a toda la ciudad de Aguascalientes, o inclusive ciudades más grandes. Se llama Metro Energía, además de un nuevo centro de control y muchas otras cosas más, porque el metro pues se había abandonado desde hace muchos años. Es una instalación pues completamente moderna, una subestación, la más moderna inclusive que hay hoy en México, túneles para llevar los cables. Es una inversión muy grande, para que ustedes también les puedan decir que es falso que no estamos invirtiendo en el metro, que por el contrario, estamos haciendo una inversión muy importante para modernizarlo y dejarlo mucho mejor de lo que recibimos. Son algunas de las acciones que hemos hecho en movilidad. Y les platico alguna otra inversión para recordar ahí un tema en Aguascalientes. Nosotros estamos haciendo una planta fotovoltaica en los techos de la central de abasto. Pero como dice el presidente, es energía limpia, pero no con negocios sucios. Es energía limpia con Comisión Federal de Electricidad.
para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Es una planta muy grande que está pues en el mercado más grande que tiene América Latina, que es la central de abastos. Es otra inversión conjunta que hacemos con Comisión Federal de Electricidad, con la Secretaría de Energía, con el Gobierno de México, que está avanzando muy rápidamente y que va a ser muy, muy útil para la ciudad y que es una inversión pública. Y para no cansarlos más, les platico algunas otras cosas. Hemos hecho muchos parques en la ciudad. Siempre he pensado que la mejor manera de hacer a una familia, pues, gozar de sus hijos, de sus hijas, es tener espacios públicos dignos. Poder llevar a uno de nuestros hijos al parque a gozar de manera gratuita, gozar de la naturaleza y ser parte, pues, de la vida de la naturaleza junto con nuestras familias, pues es algo muy bello. Son 16 parques que hemos hecho. Este parque también estaba privatizado y mírenlo ahora. Es un parque público, gratuito, que refleja los lagos que había en el centro del país. El Parque Leona Vicario y un parque que hicimos también en Iztapalapa, que era un basurero y que hoy es un parque público donde llegan aves migratorias. O el Parque Cantera, que estaba junto a una planta de asfalto, una demanda histórica de la población de Coyoacán y que hoy es una realidad. O un parque que es un parque lineal de muchos kilómetros, en donde había antes un canal del desagüe y hoy es un parque público, que es el Parque Ave Fénix, que se lo puso así todas las colonias. Ahí está, une a cerca de 19 colonias de la ciudad que antes tenían en medio pues un desagüe y que hoy tienen un espacio público. Así hemos ido convirtiendo pues los espacios públicos de la ciudad. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿con qué dinero hizo eso la jefa de gobierno? Pues con pura austeridad republicana. Nosotros, es más, soy la gobernadora, si así se puede decir a la jefa de gobierno, que tiene el menor salario de todos los gobernadores del país y de igual manera el equipo que trabaja con nosotros. Porque lo hacemos por convicción, vivimos bien comparado con el salario medio del mexicano y la mexicana. Pero no se trata de ganar bien, sino destinar el recurso público para el beneficio de la gente. Esa es la manera en que trabajamos. Y quiero cerrar con algo que considero muy importante. Esta transformación de la vida pública ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado la manera en que vemos a un presidente que antes ni se le veía y que hoy lo vemos por todos lados y que habla con la gente en sus mañaneras. Ha cambiado porque hoy hay grandes obras públicas como el aeropuerto Felipe Ángeles, como las obras del sureste, el Tren Maya, el tren transísmico, la refinería, los puertos, está construyendo presas, está dotando de agua a muchas comunidades, está haciendo caminos, está haciendo carreteras con austeridad republicana. Y a veces dicen que el presidente pues no cree en los derechos de las mujeres. Pues les voy a decir una cosa, es absolutamente falso, porque es el primer presidente que tiene un gabinete mitad hombres y mitad mujeres. Es el que más mujeres ha propuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el que propuso una gobernadora para el Banco de México. Y eso también tiene que ver con la lucha de las mujeres, mujeres que desde hace mucho tiempo nos abrieron camino. Nuestras abuelas, nuestras madres nos abrieron camino a nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de seguir abriendo el camino para las mujeres. Por supuesto que gobernamos para todos y para todas, pero por muchos años, de manera prejuiciosa, se dijo que las mujeres no tenían derecho a ciertas profesiones, a oficios o inclusive a la vida pública.
Realmente es poco tiempo desde que la mujer puede votar en nuestro país, tan solo 69 años. Pero hoy las mujeres tenemos y podemos cumplir cualquiera de nuestros sueños. Hay una mujer mexicana que es astronauta, que viajó al espacio. Una niña que caminó con su madre de manera sin papeles para poder cruzar Estados Unidos y que logró ser astronauta y viajar al espacio. Y ella lo hizo y cualquier niña lo puede hacer. Por eso siempre decimos que en la cuarta transformación también los derechos de las mujeres cuentan, los derechos de todos y de todas, pero de las mujeres también. Y por eso a las niñas siempre decimos que sueñen siempre, que no digan no puedo, que al contrario, si lo quieren, sigan adelante, porque hay un gobierno que las apoya. Y por eso una niña puede ser astronauta, ingeniera, diputada, senadora, puede ser presidenta municipal, puede ser gobernadora y por supuesto también puede ser presidenta de la República. Muchas gracias a todos y a todas. Desde aquí, desde la ciudad, les mandamos un cariño muy grande. Espero muy pronto estar de manera presencial junto a todas y todos ustedes. Y algo más, nos vemos el 18 de marzo con el presidente de la República en el Zócalo de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos y a todas. Gran mensaje de la jefa de gobierno en esta conferencia magistral sobre políticas exitosas de gobierno. A continuación, cedemos el uso de la voz a la maestra Nora Rubalcaba, subsecretaria de Educación Media Superior del Gobierno de México. Maestra, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Estimada doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, compañera de lucha y amiga del alma, quiero decirte que el día de hoy se encuentran reunidos aquí, en este lugar, hombres y mujeres que vienen de los 11 municipios de Aguascalientes. Hombres y mujeres, servidores públicos que desde su trinchera están abonando a que el sueño del pueblo de México sea una realidad, el bienestar de todas y de todos. También nos ven de manera virtual jóvenes estudiantes, hombres y mujeres que el día de hoy han prestado su atención a un modelo de práctica de gobierno que ya quisiéramos que fuera un hecho y una realidad en todos los municipios, en todos los estados y en todo el país. Por eso quiero agradecer hoy el favor de su atención, porque dicen que donde prestamos la atención, dirigimos nuestras acciones. Y todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, soñamos, Claudia, con que todas las niñas, niños y adolescentes de primaria y de secundaria cuenten con la beca para empezar. Soñamos con universidades gratuitas para que los jóvenes tengan un título profesional y que con ello tengan mejores condiciones de vida, mejores niveles de bienestar y, lo más importante, que alcancen la felicidad. Eso por lo que luchamos en la cuarta transformación, que es dar felicidad a las familias, dar felicidad a las personas. Por ello, yo quiero agradecer tu mensaje, que nos da un aliento de esperanza. Ojalá muy pronto tengamos en Aguascalientes el modelo de movilidad que se tiene en la Ciudad de México.
Ojalá podamos transportarnos de manera casi gratuita y que podamos también ser sustentables en el servicio público. Ojalá que pronto podamos disminuir los índices de violencia y sobre todo de violencia contra las mujeres, como has logrado disminuirlo en la Ciudad de México, gracias a las utopías, gracias a los pilares, que no es otra cosa más que el rescate de los espacios públicos. Aunque no lo mencionó la doctora Claudia, quiero decirles que hemos estado en esas utopías, que son lugares donde hay albercas públicas, donde hay canchas, espacios deportivos, bibliotecas, para que las familias enteras vayan de manera gratuita a cultivar el alma y a convivir de manera sana y de manera pacífica. Gracias a esos espacios, gracias a la convivencia familiar, es como hemos logrado percibir en la ciudad un ambiente distinto. Ojalá también que muy pronto en Aguascalientes, Claudia, logremos retirar las concesiones que hoy por hoy en materia de agua hace que a muchas familias les llegue un recibo muy oneroso y a cambio les lleven unas cuantas gotas de agua. Ojalá que muy pronto los modelos de gobierno exitosos de la Ciudad de México lleguen a Aguascalientes. Tú y yo hemos trabajado durante décadas por un sueño que hoy veo hecho realidad desde la Presidencia de la República, con el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que vemos contigo también hecho realidad desde la Jefatura de Gobierno. Aquí vamos a trabajar para que no le fallemos ni al pueblo de México, ni a quienes han confiado en nosotros. Hoy tenemos un encargo, tenemos una trinchera, pero todas y todos tenemos que aportarle para que siga creciendo la esperanza de mexicanas y mexicanos, y debemos luchar por la consolidación de la revolución de las conciencias, por la consolidación de la transformación. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por haber asistido y por haber encontrado y alimentado la esperanza de Aguascalientes. Muchas gracias, Claudia. Un fuerte abrazo para ti. Agradecemos a todos los presentes, a la maestra Nora, por este gran mensaje. Y a continuación solicitamos a los invitados especiales ponerse de pie y pasar a la foto, y a los fotógrafos de los medios, los amigos de los medios, que pasen aquí los fotógrafos para la foto conmemorativa. Les solicitamos ponerse a todos de pie, por favor. Que se oiga ese ánimo, que se oiga fuerte hasta la Ciudad de México. Un aplauso para todos y para todas, nuestro agradecimiento, muchas gracias. Pueden pasar aquí adelante los invitados especiales, por favor. Les solicitamos a los invitados pasar aquí adelante. Por favor. Es así como damos por concluido este importante evento. Les agradecemos a todos
y a todas su presencia. Doctora, muchas gracias. Buenas tardes.